amigo conductor, visita el centro de diagnóstico más cercano. Estamos ubicados en el centro de Ibagué. Síganos en redes sociales como CDA del Tolima. Te esperamos para que hagas tu revisión técnico-mecánica y compres tu SOAT seguro obligatorio. Visítanos en la calle 20, número 120 Sur, Barrio Arado, detrás del terminal transportes de Ibagué. Agenda tu cita ya al 321-387-4888. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, Colombia, en este día especial en el que conmemoramos el grito de independencia. Señor Jesús, tú que nos dijiste, mi paz les dejo, mi paz les doy. Mira con misericordia a Colombia, herida por la injusticia y por la violencia, dividida por enemistades y desigualdades, pero con vivo anhelo de un mañana mejor. Haz que acojamos la paz que nos das. Señor Jesús, tú nos dijiste que eres el camino, la verdad y la vida. Concédenos la superación de los odios y rencores, la reconciliación de todos los hermanos, que cesen tantas expresiones de violencia y se respete la vida, que progrese y se consolide el diálogo para lograr la convivencia pacífica, que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad. Señor Jesús, tú nos dijiste que somos sal de la tierra y luz del mundo. Suscita en todos responsabilidad y compromiso para asumir la tarea de construir juntos un país que sea casa y patria para todos. Virgen María, Reina de la Paz, acompaña con tu amor y protección al pueblo colombiano por Jesucristo nuestro Señor. Les voy a dar la bendición, no para que se vayan, sino para que se queden. El Señor esté con ustedes. El Espíritu Santo reavive la llama de amor que hay dentro de cada uno de ustedes, ministrando cada día de su vida, y que su Espíritu sea con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre del Señor nos podemos quedar en paz. Presente, ¡or!
Del glorioso Ejército Nacional, héroes que evolucionan y se capacitan para avanzar por Colombia. Buenos días, general. Jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, me presento. Solicito autorización para dar parte al señor coronel, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional. Permiso, mi coronel. Autorización para dar inicio al desfile militar y policial en conmemoración a los 212 años del ejército, 212 años del grito de independencia, en honor al pueblo colombiano. Patria, honor, lealtad. Señor coronel, autorizado para continuar con el desfile en conmemoración de los 212 años del grito de independencia de la República de Colombia. Gracias, mi coronel. Defender las instituciones, salvaguardar los recursos y fortalecer potenciales con miras a un futuro provisorio. Esta es la noble y altruista causa que inspira los desvelos de los integrantes del Ejército Nacional. Recibamos así el grupo de mando del desfile de la Sexta Brigada. En la distancia asoma el Estado Mayor de la Sexta Brigada. Inconfundibles, rompen el viento y saludan a la multitud. No se hace congregado a pesar los oficiales del Estado Mayor de la Sexta Brigada. Este equipo asesor está compuesto por oficiales, hombres y mujeres,
seleccionados que por su experiencia, su planeación y ejecución, ayudando al comandante en la toma de decisiones. A continuación, bloque Heridos en Acción. El soldado más inteligente reza por la paz, ya que ha de sufrir las más profundas heridas y cicatrices de la guerra. General Douglas MacArthur. Por encima de cualquier cicatriz que pueda dejar la guerra, el corazón de nuestros héroes se mantiene palpitante y digno sobre el pecho de quienes, a pesar de las adversas guerras, el gobierno nacional, mediante la ley número 1979 de 2019, reconoce, rinde homenaje y otorga beneficios a los veteranos de la fuerza consistente para el mejoramiento de sus condiciones de vida, defender sus derechos ciudadanos adquiridos durante años de transitar por la carrera militar. Bloque histórico. Hace su vota 7 uniformes que han sido usados a lo largo de la historia de nuestro Ejército Nacional. Estos uniformes han marcado la historia de un ejército que en 212 años han estado al servicio de la nación, construyendo patria y convirtiéndose en héroes bicentenarios. Bloque de banderas y estandartes de las unidades tácticas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional. Grita en el viento y en la majestad de sus pliegues, vigilante y alerta por siempre, recordándonos a todos que una vez terminada la lucha, el de producirse en el campo de batalla, la gente es la victoria. Han contribuido. ¡Es cuatro, tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Adelante!
¡Buenos días, patria querida! ¡Te saluda a tus aéreos!
Nacional de Vigilancia por Cuadrante, número 4 Azul. Dentro del proceso de transformación integral de la Policía Nacional, el personal de la Policía Nacional tendrá un régimen especial que comprenda el conjunto de normas, contenido legal y reglamentario en materia de carrera, prestacional, salarial, de salud, pensional, de asignación, de retiro y disciplina propias de los integrantes de la fuerza pública, aplicables. Bloque CENOP. Ante ustedes el bloque de la Escuela Nacional de Entrenamiento Policial CENOP, esta unidad donde se capacita el personal a través de la instrucción de entrenamiento y el reentrenamiento para los cursos de formación y ascenso de oficiales. Bloque Carabineritos. Ante ustedes el bloque de Carabineritos, con el fin de que los niños y niñas del área metropolitana de Ibagué participen en espacios pedagógicos que les permita el afianzamiento de valores éticos, morales y sociales. Se creó el programa de participación ciudadana cívica infantil y juvenil Carabineritos de la Policía. Ramiro lo tuve.
conductor, visita el centro de diagnóstico más cercano. Estamos ubicados en el centro de Ibagué. Síganos en redes sociales como CDA del Tolima. Te esperamos para que hagas tu revisión técnico-mecánica y compres tu SOAT seguro obligatorio. Visítanos en la calle 20, número 120 Sur, Barrio Alado, detrás del terminal transportes de Ibagué. Agenda tu cita ya al 321-387-4888. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, my soul into the message right on the pole.